A las 11 p.m. EDT, 3 UTC, se ubicó el centro del huracán Ian cerca de latitud 30,2 norte, longitud 79,3 oeste. Ubicada a unos 295 kilómetros al sur de Charleston, Carolina del Sur, y a 430 kilómetros al suroeste de Cape Fear, Carolina del Norte. Ian se está moviendo hacia el norte-noreste cerca de 10 millas por hora, 17 kilómetros por hora. Un giro hacia el norte se espera temprano el viernes, seguido de un giro hacia el norte-noroeste con un aumento en la velocidad de avance el viernes por la noche. En la trayectoria pronosticada, Ian se acercará a la costa de Carolina del Sur en viernes. El centro se moverá más hacia el interior a través de las Carolinas. Viernes noche y sábado. Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 80 millas por hora, 130 kilómetros por hora, con rachas más altas. Ian podría fortalecerse un poco más antes tocará tierra mañana, y se pronostica que se debilitará rápidamente durante el sureste de los Estados Unidos desde el viernes hasta el sábado. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 45 millas, 75 kilómetros, desde los vientos centrales y con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 415 millas, 665 kilómetros. Un viento sostenido de 58 millas por hora, 93 kilómetros por hora, con una racha de 64 millas por hora, 104 kilómetros / diagonal H, se informó recientemente al oeste del centro. Las fuertes lluvias, los vientos dañinos, la alta mar y las marejadas ciclónicas son posibles riesgos.